¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que se le estén pasando muy bien y que estén teniendo un excelente día. Lamentablemente llegamos al final de las aperturas de sobres de Tormenta Celestial. Esto es lo último que nos queda. Sí, amigos, se está acabando la caja y con estos últimos sobres se acabarán las aperturas de Tormenta Celestial, al menos por el momento. Pero no se preocupen que seguiremos trayendo más material de Pokémon, ya que veo que poco a poco está teniendo acogida en el canal. Así que comenzaremos rápidamente con los últimos sobres. Y veamos qué nos depara la suerte hoy día en estos últimos sobres. El código para ustedes. Y vamos a ver qué tenemos acá. Carta de energía. Tenemos una Friend Ball. Tenemos un Mawile. Muy bonito diseño. Creo que este no nos había tocado antes. Tenemos un Illumise. Un Trico. Tenemos un Cacnea. Tenemos un Mudkip. Tenemos un Slugma. Un Beldum. Y tenemos carta Reverse de Tate y Lisa. Y Liza. Tate y Liza. Y por último tenemos a Delmis. Un Delmis. Vamos con el siguiente sobre. A ver este que tiene buena pinta. Carta de código para ustedes. Y tenemos carta de energía. Tenemos un Marshtomp. La evolución de Mudkip. Tenemos un Solrock. Un Donphan. Un Torchic. Un Onix. Un Sneasel. Un Bagon. Un Baltoy. Y la siguiente es. ¡Wow! No está nada mal, es una carta reverse de Kyogre. El diseño está muy muy guapo. Está como en el mar, en una especie de remolino violento. Muy bonito diseño. Y por último tenemos un Claydol. Siguiente sobre. Vamos a ver qué nos trae el Jirachi. ¿Qué nos trae usted hoy, señor Jirachi, hoy día? Han salido ya bastantes cosas buenas en esta caja, así que no tengo mucho de qué quejarme. Código para ustedes. Y carta de energía. Tenemos a Shelgon. La evolución de Bagon. Tenemos una Beast Ball. Estas son las bolas, las pokebolas especiales para capturar ultra entes. O ultra beast, como le dicen en inglés en las cartas. Rainbow Brush. Un Wishmore. Un Cacnea. Un Loop Disc. Un Trico. Un Skitty. Y tenemos una Reverse de Bagon. Que creo que ya lo tengo repetida. Y por último, ¡wow! Tenemos un brillo ahí atrás, amigos. Tenemos un brillo. De los últimos sobres, algo bueno tenía que salir.
Y es algo muy, muy bueno. Así que vamos a verlo en 3, 2, 1. ¡Wow! Es Rayquaza. Nos salió carta de Rayquaza GX. Excelente carta. Muy, muy bonita, muy guapa. Todavía nos tenía preparadas sorpresas esta caja. Vamos a ponerle su protector. Muy bien, me voy contento con esta caja. Puedo estar tranquilo. Creo que han salido cosas buenas. Nos dio suerte después de todo nuestro amigo Jirachi. Ah, ya se rompió este sobre. ¿Por qué te rompes sobre? Bueno, vamos a terminar de romperlo. Código para ustedes. Y a ver, ¿qué tenemos acá? Energía. Un Energy Switch. Un Rainbow Brush. Apricorn Maker. Un Wishmore. Un trico. Otro trico. Con más vida este de acá. Un Wishmore. Un Voltorb. Y nos toca un Larvitar. Reverse. Larvitar Reverse. Y por último tenemos a Regice. Con habilidad Icy Barrier y ataque Icy Wind. Muy bien, último sobre de la caja. Se acabó la caja, ya no hay más. Otro Jirachi. No te rompas, no te rompas. No te rompas, Jirachi. Y por supuesto este código se va a ir para el Instagram. Y vamos a ver qué tenemos acá. Carta de energía. Un Whipping Bell. Una Fiend Ball. Un Mawile, un Clamper, un Skitty, un Lotad, un Seedot, un Beldum, y wow, nos tocó un Spinarak Reverse, que está guapa, no está nada mal. Y la última carta de la caja va a ser un Registeel. Lástima que sea un repetido. Sí, este creo que ya nos tocó. Un Registeel. Y bueno, con eso terminamos, amigos, las aperturas de Tormenta Celestial, al menos por el momento. Quién sabe, más adelante consiga más sobrecitos de Tormenta Celestial. Y por supuesto va a haber más aperturas de otros productos, no tanto de las nuevas cosas que van a salir y que están saliendo, como de cartas antiguas que todavía me faltan bastantes. A ver, hacemos el recuento nuevamente. Tenemos un Spinarak Reverse. Larvitar Reverse. Tenemos un Bagon Reverse. Kyogre. Oh, Kyogre. Tailisa Reverse. Y la última sorpresa que nos dio la caja
el último aliento de la caja, que es Rayquaza GX. Una carta muy, muy bonita. Muy bien, amigos. Espero que les haya gustado esta última apertura de sobres de Pokémon de Tormenta Celestial. No olviden dejar un like y compartir el video con sus amigos, que eso me ayuda muchísimo. Y hasta la próxima.